Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 85. En el episodio anterior habíamos llegado a 1936 y habíamos visto esas celebraciones de fin de año, sobre todo las que se hacían con las tradicionales uvas y la reunión en la Puerta del Sol de aquellos madrileños entusiastas que tenían la esperanza de que 1936 mejorara las expectativas del año anterior. Desgraciadamente, y como todos sabemos, se equivocaban. El 4 de enero se plantea la constitucionalidad de la suspensión de las sesiones en Cortes. La prórroga del presupuesto planteada por el gobierno de Portela Valladares, lógicamente, no podía tener el apoyo de las Cortes porque éstas estaban temporalmente suspendidas. Luego, el gobierno no tenía, y ellos lo sabían perfectamente, el refrendo por parte de los diputados, por lo que precisaba de mantener esa suspensión para poder gobernar. Lógicamente, estaban en un terreno muy delicado. La reunión permanente de las Cortes se iba a reunir para decidir sobre la acusación que había lanzado, además, Gil Robles, una acusación, por supuesto, contra el gobierno. Esta reunión permanente de las Cortes debía acordar si procedía la convocatoria del Parlamento para tramitar la denuncia de Gil Robles, si debía reunirse el Parlamento y que éste decidiera si lo que había hecho el gobierno estaba dentro de los parámetros de la Constitución. Portela Valladares va a visitar a Santiago Alba, el presidente de las Cortes, que además, cuando el candidato era Martínez de Velasco, había mencionado que no podía meterse dentro de la Constitución la posibilidad de una suspensión temporal de las Cortes. Y de esa manera había conseguido disuadir a Martínez de Velasco para que no formara gobierno, a pesar de que ya había establecido los contactos necesarios y había recibido el apoyo de todo el bloque gubernamental. Recuerden que esto fue lo que motivó al presidente Niceto Alcalá Zamora, al presidente de la República, en llamar a Portela Valladares para que este fuera el que intentara formar gobierno tras el fracaso tanto de Martínez de Velasco como posteriormente de Miguel Maura. Por otra parte, los consejos de guerra de los hechos de 1934 continuaban, en este caso contra 33 procesados en lo que se denominó la causa de las milicias socialistas. Ya hemos comentado la importancia de las milicias en esta segunda fase de la República, cómo se iban armando, formando, instruyendo milicianos de todos los partidos políticos, a pesar de que el número de afiliados de los partidos políticos no era un número aplastante, así lo recordaba Clara Campoamor cuando hablaba precisamente de 1936. Apenas unos miles en el Partido Socialista Obrero Español, en los partidos de derechas, ni que decir tiene que mucho menos en el Partido Comunista de España, en la Falange Española, que eran prácticamente entidades políticas minoritarias. Entre los acusados de esta formación o instrucción, adiestramiento de las milicias socialistas, había militares, algún teniente, algún suboficial, que habían formado parte de todo ese entramado y que eran acusados de participar en la sublevación dirigida por una parte del Partido Socialista. Sospechoso era, por supuesto, Largo Caballero, aunque, como ustedes saben, había salido absuelto por esa maniobra muy ingeniosa de su abogado defensor de Jiménez de Asúa. Llegamos al 6 de enero, a la noche del 5 de enero, al 6, y los Reyes Magos se asomaban a España. Los niños de la época entregaban sus cartas con la ilusión infantil de recibir un regalo de sus majestades. Estos tenían mucho que ver con el poder adquisitivo de sus padres, por supuesto. En cualquier caso, distaban mucho de lo que entendemos hoy por regalos de reyes. La publicidad hablaba de unos cuadernos de aventuras sobre Pipo y Pipa como uno de los mejores regalos para aquellas fechas. Cada tomo costaba la friolera de peseta y media. Luego, la cantidad de juguetes que hoy día puede tener un niño, pues evidentemente en aquel momento se reducía a apenas un regalo, y en las zonas donde no había posibilidad económica, pues ni siquiera eso. El diario La Libertad, mientras tanto, clamaba por el decreto de disolución. Una cosa es la suspensión temporal de las Cortes, que estaba en la idea de Portela Valladares. De esa manera
La realidad es que querían ganar tiempo para poder crear un partido de centro que tuviera posibilidades en las próximas elecciones que se iban a celebrar, pero el decreto de disolución, que ya tenía bajo el brazo Portela Valladares, con el visto bueno y la aprobación, por supuesto, del presidente de la República, se mantenía aún, vamos a decir entre comillas, en secreto durante estos primeros días de 1936, con las constantes comparaciones haciendo válida la dimisión entre derechas e izquierdas como únicas posibilidades electorales. Luego Portela no se cansaba de decir a los medios que en esa lucha fratricida entre izquierda y derecha, el centro podía ser la única garantía para preservar la paz. Enrique de Francisco, uno de los antiguos diputados socialistas y miembro de la Comisión Ejecutiva del partido, que se encontraba en prisión en este momento por haber formado parte del Comité Revolucionario, también, por supuesto, de los hechos de 1934, afirmaba que los socialistas podían apoyar desde fuera el gobierno que se formara. Pero cuando fueran al poder, sería para ocuparlo íntegramente. De Francisco era un ferviente caballerista. Ya saben que el partido estaba dividido en varias corrientes. La corriente de Largo Caballero, sin duda alguna, era la más radical desde el punto de vista de su afiliación con el marxismo y de pretender que la dictadura del proletariado fuera el último paso dentro de esta república que ellos consideraban en este momento como una república burguesa. El editorial del día 5 de enero del diario Ahora, periódico que tradicionalmente había estado ligado al republicanismo de centro, con un guiño durante un tiempo al Partido Republicano Radical, al que luego evidentemente todos trataron como un apestado después de los dos escándalos, el del Estraperlo y el escándalo Nombela, habla de las izquierdas republicanas y el Frente Obrero Revolucionario. Y hace énfasis en que la unión entre ambos puede ser peligrosa, ya que, por un lado, los republicanos burgueses de izquierda tienen como objetivo gobernar en una república democrática y los socialistas y comunistas quieren derrocar el régimen. No son burgueses, sino marxistas. No quieren el constitucionalismo ni el sistema parlamentario, sino la dictadura del proletariado. Todo esto es lo que refleja el editorial de un periódico que siempre abogó y apostó por la república. Continúa diciendo que los partidos republicanos de izquierdas podían ser una herramienta para un paso intermedio, como había sucedido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Kerensky, antes de que el Partido Comunista de la Unión Soviética tomara el poder. El director del diario Ahora era Manuel Chávez Nogales y su fundador, Luis Montiel Balanza. Certero o no, lo cierto es que este tipo de artículos nos sirven para medir cómo estaba el pensamiento de parte de la prensa republicana en los primeros días del año 1936. La celebración de los Reyes Magos era tan popular como lo es hoy día. Las cabalgatas se daban en las principales capitales de provincia y las poblaciones importantes. Evidentemente, el mundo rural era muy diferente a Madrid o Barcelona. Existía una gran distancia económica y social entre las principales urbes nacionales y los pequeños pueblos, aldeas, pedanías que existían en las provincias. Aún había un sector agrario, un sector primario muy importante y el trabajo en el campo ocupaba a un gran porcentaje de la población. La censura continuaba desde 1934. La prensa tenía algunos temas en los que no podía ahondar. Aún así, al amparo del nuevo gobierno, el diario La Libertad cada vez se permitía ir un poco más allá. El 5 de enero saca en portada el tema de Asturias y tilda de leyenda negra lo que los periódicos más ligados a la derecha, como el ABC o el Debate, habían publicado sobre niños asesinados, eclesiásticos torturados o vendidos como carne tras haberlos ejecutado. En fin, emplean el término leyenda negra que tantas veces hemos utilizado en España para denunciar campañas de noticias falsas, que no es algo nuevo del siglo XXI, sino que viene sucediendo prácticamente desde que existe imprenta. El Día de los Reyes de 1936 fallece Ramón María del Valle Inclán, el célebre escritor gallego que había pasado por el carlismo y que a la llegada de la República había estado ligado al Partido Republicano Radical. Toda la prensa va a llevar este día en sus portadas la poblada barba y las gafas redondas de aquel que paseaba por las empedradas calles pontevedresas acompañado de su bastón y su sombrero. Sin duda, la pérdida de Valle Inclán va a ser una de las pocas razones en las que
todos los medios de prensa, tanto de izquierdas como de derechas, van a coincidir. Mientras, los partidos republicanos de izquierda pedían al gobierno que se repusieran los ayuntamientos elegidos el 12 de abril de 1931 y que estaban suspendidos y sustituidos por políticos afines a los partidos del bloque gubernamental. No se nos puede escapar que había cierta sospecha entre las izquierdas de que se pudiera realizar algún chanchullo durante la cuenta de los resultados de las elecciones en el caso de que éstas llegaran a producirse, porque todavía estamos al 6 de enero, no había fecha. Por fin, el 7 de enero se disuelven las Cortes, Niceto Alcalá Zamora hace referencia al impulso legislador del primer bienio y al cambio dado desde finales de 1933. Comenta el presidente de la República: la magnitud de la oscilación alcanzada aconseja que, vista la voluntad reflexiva de España, la distancia recorrida y la separación abierta, decida si quiere mantener un rumbo, volver a otro, moderar cualquiera o estabilizar transigiéndolos. Con estas palabras tan grandilocuentes, Alcalá Zamora también hacía un guiño a la posibilidad de que un partido de centro que él iba a respaldar y que probablemente estaría liderado por Portela Valladares, pudiera llegar al poder y refrendado en Cortes porque pretendían sacar los suficientes diputados como para que este gobierno pudiera ver realmente la luz. Por fin, las nuevas elecciones se iban a celebrar el 16 de febrero de 1936 y la segunda vuelta el 1 de marzo, en aquellos lugares o en aquellas circunscripciones que fueran necesarias. Ya saben que el sistema electoral podía dejar a algún diputado sin ser elegido en alguna de las circunscripciones. Bien, pues se podía ir a una segunda vuelta para definir exactamente quiénes eran los elegidos. Esa segunda vuelta se solía dar en muy pocos lugares. La ley electoral todavía estaba basada en la de 1909, recuerden que no se había podido cambiar porque era uno de los proyectos de ley que estaban sobre la mesa por el bloque gubernamental, pero que no llegaron a terminarse, aunque sí que hubo discusiones en Cortes sobre su articulado. Y por tanto las circunscripciones eran grandes circunscripciones de provincia y sobre todo de capitales. Madrid, por ejemplo, tenía la provincia de Madrid y la capital de Madrid como dos circunscripciones distintas, igual que Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera. A partir de este momento se da una circunstancia importante: cesa el estado de alarma y el de prevención que había todavía en algunas provincias, por lo que se restablecen en toda España las garantías constitucionales. Eso quería decir que había libertad de prensa y sin censura, algo que no había ocurrido desde 1934. Si ven ustedes los periódicos o las hemerotecas, desde 1934 hasta esta fecha, a primeros de enero de 1936, los periódicos siempre llevan en la portada una marca de visado por la censura. La llegada del general Molero al Ministerio de la Guerra y el gobierno centrista, este gobierno neutro o de tecnócratas o de no afiliados a partidos políticos que habían dejado atrás al bloque gubernamental, también se va a ver reflejado en los mandos militares. Serán movimientos muy importantes. Miguel Cabanellas, el republicano que había sido diputado del Partido Republicano Radical en una legislatura, cesa como inspector general de la Guardia Civil, la máxima autoridad en la Guardia Civil, y es sustituido por Sebastián Pozas. Este puesto es muy importante, un puesto en Madrid, porque era el jefe de todas las unidades de la Guardia Civil que estaban desplegadas en España. Ojo a Sebastián Pozas porque va a tener un papel crucial en las próximas semanas. También cesa el general Villegas, que estaba como jefe de la séptima división orgánica, la que tenía su cuartel general en Valladolid, y Gil Robles, que había criticado el último gobierno de Portela, aquel que ya no tenía ningún ministro de los partidos que habían formado el bloque gubernamental, en un mitin en Lugo, critica abiertamente al jefe del Estado, Aniceto Alcalá Zamora, por lo que va a ser denunciado por el gobierno. Realmente veremos más tarde qué es lo que dijo Gil Robles en ese discurso, pero básicamente, para que se hagan una idea ustedes, ponía en cuestión la constitucionalidad de disolver las Cortes en dos ocasiones por parte del presidente de la República en un periodo inferior a los 5 años, algo que venía en la Constitución.
El diario Ahora continuaba con sus editoriales sobre la amenaza de una revolución. Puede ser que trataran de influir en los partidos republicanos de izquierdas para que no se aliaran con los partidos proletarios. Eso es algo que traigo yo de mi propia cosecha. Entiendo que ese es el objetivo fundamental de la dirección del diario. Todo estaba, en cualquier caso, en un estado muy avanzado. Me refiero a la unión de los partidos republicanos de izquierdas con los partidos proletarios, los partidos obreros. Y hasta Largo Caballero había manifestado ya su aprobación. Recuerden el capítulo anterior. También Ángel Pestaña con el Partido Sindicalista. Por supuesto, los federalistas. No solamente estamos hablando de partidos obreros, también esos partidos que podemos situar entre los republicanos y los partidos proletarios. Estoy hablando, por ejemplo, de los federalistas que habían llegado a ser liderados por Blas Infante en el año 31, aunque este luego hace una evolución hacia el nacionalismo andaluz. Bien, pues evidentemente y a caballo de que ya se conocen las fechas de las elecciones, esas negociaciones para realizar un frente común de izquierdas se van a acelerar. Aprovechando la eliminación de la censura, tanto La Libertad como El Socialista tratan de dar su versión sobre los hechos acontecidos en Asturias, León y Palencia, y que difieren mucho de aquella versión oficial del gobierno que vimos durante los capítulos donde hicimos referencia a Asturias. Durante muchos días se va a culpar a la derecha de permitir fusilar sin ley y del maltrato brutal a los presuntos responsables de la sublevación de octubre. Tratan de denunciar todos estos hechos ante la opinión pública, que hasta ahora solo había tenido acceso a una versión, a la que habían dado los periódicos que no habían sido cerrados y que, por supuesto, era la versión oficial del gobierno de Alejandro Lerroux, que era en el momento de que se tienen lugar los sucesos, en octubre de 1934, el presidente del Consejo de Ministros. Ante la más que probable alianza de izquierdas, si había cuenta del funcionamiento electoral y del gran número de partidos políticos, fíjense ustedes lo difícil que es tener en la cabeza todas las siglas, las coaliciones, las alianzas que se producen, porque Unión Republicana al final también es una mezcla de partidos, Izquierda Republicana, la propia CEDA. El número de partidos, la atomización de la política es tan grande que es imposible que alguna fuerza política homogénea pueda llegar a tomar el poder. José Calvo Sotelo pide un Frente Nacional junto con la CEDA, pero Gil Robles, pensando que la fortaleza de su formación puede ser suficiente para ganar las elecciones, no se muestra interesado en ir con los monárquicos, ya que estos rechazaban de pleno la Constitución. Y Gil Robles había situado precisamente del lado de poder gobernar con esa Constitución que ellos no habían elegido. El Bloque Nacional, constituido por los monárquicos de Calvo Sotelo y Goicoechea, por el Partido Nacionalista Español de Albiñana y por la Comunión Tradicionalista del Conde de Rodezno, iba a ir a las elecciones de 1936 en solitario. En solitario, ellos mismos eran un bloque, acabo de comentarlo ahora mismo. Si se dan cuenta, la ley electoral precisaba de todas estas coaliciones para tener alguna posibilidad de sacar algún diputado, porque se premiaba mucho a las listas más votadas o al diputado más votado. Se suceden los relevos en la cúpula militar después del cese de Gil Robles como ministro de la guerra. Portela llama al general López de Ochoa, que se encontraba disponible. Ochoa tenía una mala relación con Francisco Franco después de su rivalidad en el mando de Asturias. Recuerden que el general republicano era el general de división más antiguo del escalafón, mientras que Franco prácticamente era el más moderno. Ochoa, por tanto, era el número uno en cuanto a los generales de división. Las 8 divisiones orgánicas y la división de caballería conformaban 9 grandes unidades. Para operaciones se podían conformar unidades superiores. 2 divisiones, 3 divisiones son un cuerpo de ejército. En España en este momento, por las leyes de Manuel Azaña, no había cuerpos de ejército. Luego, para poder organizar 2 divisiones o más, y como no había tenientes generales, se habían creado las inspecciones generales del ejército. Bien, había 3 inspecciones generales, cada una de ellas a cargo de 3 divisiones. Las inspecciones generales eran cuarteles generales o estados mayores que se basaban en tiempo de paz en controlar la instrucción y el adiestramiento de las divisiones y otras tareas de índole más administrativo y que se constituían como mando de unidades superiores a división en el caso de operaciones. Por ejemplo, si había que conformar
un cuerpo de ejército con 3 divisiones, era el jefe de la Inspección General el que iba a mandar ese cuerpo de ejército, pero como no había tenientes generales, todos eran generales de división. López de Ochoa mandaba una de las inspecciones en 1934, por lo que asumió el mando de las divisiones que estaban en su jurisdicción, que eran la sexta, la séptima y la octava, y que se conformaron para responder a la amenaza del movimiento insurreccional que tuvo lugar en Asturias, León y Palencia. Además, a estos se les unieron tropas de África y se pretendió dirigir en parte las operaciones desde Madrid, algo que contravenía el espíritu de las inspecciones generales. Este punto creo que es importante para entender también las relaciones entre Eduardo López de Ochoa, general republicano y liberal, y Francisco Franco Bahamonde, que en este momento es el jefe del Estado Mayor Central. Luego López de Ochoa pide poder mandar una inspección general, porque en este momento López de Ochoa estaba sin destino. Las disputas que habían tenido entre López de Ochoa y Franco se motivaban en que Franco había sido llamado al Ministerio de la Guerra para asesorar al ministro, porque este, el ministro que era entonces Diego Hidalgo, no se fiaba del general Masquelet, que era el jefe del Estado Mayor Central y que tenía una gran relación con Manuel Azaña. Es por tanto, en ese momento de desconfianza total de todo lo que venga de izquierda, de hecho Manuel Azaña ya saben que incluso fue detenido también Casares Quiroga, fueron detenidos muchos que no habían tenido nada que ver, francamente, con la revolución, pero que en esos momentos sean sospechosos de haber participado, y es por eso que se llama a Francisco Franco. Ochoa, por tanto, manda a las tropas desde el terreno, pero Franco pretende mandarlas desde Madrid. Y ahí se crea un conflicto en cuanto a la autoridad de uno o de otro. Por supuesto, Ochoa menospreciaba a Franco, mucho más moderno que él, y él, además, era un republicano de pro, porque recuerden que López de Ochoa fue el responsable de que el advenimiento de la República tuviera éxito en Barcelona, que fue la primera ciudad grande e importante donde se proclama la República el 14 de abril de 1931. Portela pretendía restituir a López de Ochoa, que era considerado en este momento junto al general Batet como un héroe de la República, y le ofrece una de las inspecciones generales, que por supuesto él va a aceptar. Al día siguiente se anuncian los cambios en la cúpula militar. El general Godet es cesado en la Dirección General de Aeronáutica, nombrándose en su lugar al general Núñez de Prado, que era un declarado republicano. López de Ochoa es nombrado jefe de la Segunda Inspección General. Cabanellas, que ya lo hemos mencionado y que había sido sustituido en la Inspección de la Guardia Civil, es nombrado jefe de la Quinta División Orgánica, con sede en Zaragoza. Y Fanjul, Joaquín Fanjul, que era subsecretario de Guerra, un hombre muy cercano a Gil Robles, es nombrado comandante militar de Canarias, apartándolo de Madrid y de los núcleos de dirección o de los centros de dirección, tanto del Ejército como del Ministerio de la Guerra. El único que va a conservar su puesto de todos estos que hemos mencionado es Francisco Franco, que continuará siendo jefe del Estado Mayor Central con este nuevo gobierno de Portela. Por supuesto, ustedes entenderán que va a tener mucho que ver con todos estos cambios el ministro de la Guerra, el liberal y masón general Molero. Además, en la sexta división orgánica se nombra a Pedro de la Cerda y como jefe de la octava al general Salcedo Molinuevo, que tiene un capítulo en los otros del 36, un conocido africanista y también profundamente católico de ideología liberal. Estos generales, que obedecían más a aquellos que habían conspirado contra la dictadura en los últimos años, son los que se van a beneficiar de este gobierno de centro que trata de eliminar a todos los que habían estado alrededor de José María Gil Robles, del ministro de la Guerra, porque hay sospechas de que se pudiera estar preparando un levantamiento militar auspiciado precisamente por José María Gil Robles. Esto es lo que dicen algunos órganos de prensa. Félix Gordón Ordaz, que había pertenecido al Partido Republicano Radical Socialista. Si recuerdan,
Este se había extendido en dos fragmentos. Uno acabó fundando Unión Republicana, junto a los que a su vez se habían extendido del Partido Republicano Radical, de Martínez Barrio, y el otro, más progresista, estaba en Izquierda Republicana. Este segundo estaba liderado por Marcelino Domingo y estaba también Álvaro de Albornoz. Gordón Ordaz ha salido ya en el capítulo en el que explicábamos cómo los diputados acababan a puñetazos, ¿no? Era uno de los protagonistas de un grave incidente en las Cortes. Bien, pues va a acusar a Lerroux y a su gobierno de encubridores de los crímenes de la represión en Asturias y advierte de la necesidad de justicia para evitar la revolución social. No olviden que este hombre había sido uno de los ministros de Martínez Barrios en los primeros gobiernos de los radicales, en el año 1934, a principios de 1934. No obstante, no quiere generalizar o acusar al ejército, solo a una porción de este, en clara referencia a los legionarios irregulares que mandaba en Asturias el teniente coronel Yagüe. Ojo, porque aquí va a haber un conflicto en el que los partidos de derechas dirán que se está atacando al ejército, a la institución armada y a sus miembros, y los partidos de izquierdas tratarán de justificar de que no es un ataque general contra el ejército, sino contra una parte de este que se había excedido en la represión tras la sublevación de Asturias. Martínez de Velasco acude a un banquete de homenaje tras haber abandonado el gobierno, dejando el Ministerio de Estado. Nunca más volvería a ocupar ministerio alguno. Y el líder del Partido Agrario apenas hace mención para el inicio de la nueva campaña electoral de si hay posibilidad de que los agrarios se suman a la CEDA. Ya saben que el Partido Agrario, quizá, desde mi punto de vista, es el que tiene un espectro ideológico más amplio, porque dentro del partido había quien comulgaba con la Constitución y que el partido había reconocido que iba a convivir con la República, y luego había elementos dentro de él, sobre todo muy, muy críticos con el nacionalismo, tanto catalán como vasco, etcétera, etcétera. El caso de las milicias socialistas, que ya hemos comentado, finaliza con la sentencia de todos los militares que habían estado implicados a 30 años de prisión. En los viajes de los políticos por toda España se dan incidentes de todo tipo. Son una muestra del nivel de crispación existente. Así Calvo Sotelo intenta dar un mitin en Navalmorales y una parte del público da vivas a Rusia y a Largo Caballero. Así que el líder monárquico se ve obligado a abandonar el local. El domingo día 13 empieza la campaña de forma oficial en toda España. Una campaña que va a durar un mes. Comenzaban las elecciones más decisivas de la historia de España. Las alusiones a la guerra civil, estamos en febrero de 1936, no podemos olvidarlo, se aprecian en muchos de los discursos. Parece que hay una obsesión con ello. Miguel Maura, que es el primero del que vamos a hablar, comenta que era necesario un gobierno de centro que no tuviera concomitancias con la derecha o la izquierda para pacificar España. Habla de Cambó, al que tilda de Maquiavelo de la política y que había intentado formar un gobierno de centro y al que él se había negado porque evidentemente no casaba con las ideas nacionalistas, regionalistas de Francesc Cambó. También justifica que se negó a apoyar a Portela Valladares, al que acusa de política electorera, de pensar más en las elecciones que en gobernar España. Y dice Miguel Maura, eso es la guerra civil, cuando España precisa la paz y no más confrontación. Luego fíjense que un hombre como Miguel Maura, que había sido ministro del primer gobierno de la República en 1931, ministro de Gobernación, para ser más exactos, también habla de guerra civil. Calvo Sotelo, en Madrid, habla sobre la vuelta de la monarquía y dice textualmente, no soñamos con una catástrofe para traer la monarquía. Esta volverá cuando Dios quiera y nosotros la impongamos, pero no entre fango ni regueros de sangre. Calvo Sotelo va a pedir la unión de derechas, ya lo había solicitado a Gil Robles, este evidentemente se había negado pensando que era suficientemente fuerte como para que se le pudiera ligar a un partido que por supuesto renegaba completamente de la República, como es el caso del bloque nacionalista o del bloque nacional. Analiza la legalidad republicana diciendo que
Cuando un país está amenazado por hordas marxistas y comunistas, debe irse a la transfusión de sangre con los elementos armados para que estos ocupen los mandos civiles. Sin duda, aquí Calvo Sotelo hace una referencia a la decisión de nombrar gobernador civil a Martínez Anido en Barcelona en los años 20 para acabar con el pistolerismo, o a la dictadura de Primo de Rivera, del que él fue ministro y que, estoy seguro, en su cabeza mantenía la idea de que era el mejor régimen en estos momentos, en 1936, para el futuro de España. Continúa Calvo Sotelo. Prefiero ser militarista que masón, marxista o separatista. Soy partidario de un ejército fuerte y de un Estado fuerte. Si triunfamos, no andaremos con contemplaciones. La cultura militarista, que ya venía desde el desastre del 98, después del desastre del 98, con los hechos del Cucut de 1905 y que sobre todo se va a ratificar en 1917 con las famosas juntas de defensa, esa vigilancia del ejército sobre el gobierno, vuelve a cobrar sentido en estos momentos en los que la polarización es tan marcada. ¿Dónde se va a situar el ejército? Todo el mundo puede pensar, se sitúa al lado de los partidos de derechas o al lado de los partidos conservadores o al lado de los partidos monárquicos, pero realmente había también una división dentro del ejército igual que la había en la sociedad y había militares en todo el espectro político, desde el anarquismo hasta la Falange. Era un partido de corte fascista, pero un partido revolucionario que no se situaba ni a la izquierda ni a la derecha dentro del espectro político burgués, que ellos consideraban capitalista y burgués. El conde de Rodezno, jefe de los tradicionalistas, que también forman parte del bloque nacional, emplea también los términos revolución y contrarrevolución que ya había utilizado Gil Robles, asociando república como fórmula política revolucionaria que niega las características nacionales. Tachaba a los republicanos de laicistas, separatistas y marxistas. Las cortes que se formen deberán ocuparse de la destrucción total de la Constitución, no de su reforma. Evidentemente, el conde de Rodezno no tenía pelos en la lengua en cuanto a la idea de España que estaba en su cabeza y que evidentemente difería mucho de la Constitución republicana. Decía, para finalizar, no debemos dejarnos dominar en la calle. Seguridad y voluntad decidida para la lucha. Somos los más y somos los mejores. El mitin de Gil Robles en Córdoba sale al paso de las acusaciones sobre haber criticado al jefe del Estado, que hemos comentado un poco antes. Dice, refiriéndose evidentemente a Niceto Alcalá Zamora, cuando se han disuelto dos veces las Cortes Ordinarias, la misión primera que impone la Constitución es la de que el nuevo Parlamento juzgue la conducta del jefe del Estado. Si las elecciones van a celebrarse con este carácter, ¿por qué se nos prohíbe analizar el hecho ante la opinión pública? Bueno, pues como ven ustedes, es Gil Robles el primero que menciona la posible inconstitucionalidad del presidente de la República por haber disuelto las cámaras en dos ocasiones en tan corto espacio de tiempo. Esto al final y a la postre acabaría con el propio Niceto Alcalá Zamora, pero no precisamente por acción de Gil Robles, sino por acción del Frente Popular. Luego, importante este detalle que creo que se debe tomar nota de él porque nos da una visión de la cantidad de enemigos que tenía el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, enemigos tanto a un lado del espectro político como al otro. En estos momentos a nadie se le escapa que Manuel Azaña no lo puede ni ver tampoco, por supuesto. Alejandro Lerroux, ¿para qué más? Y Gil Robles, pues ya ven ustedes en qué situación se posicionaba. Apenas contaba con Chapaprieta, con Portela Valladares, con el propio Miguel Maura y, si me apuran, pues con los agrarios de Martínez de Velasco, porque con este pues le unía una relación personal. Gil Robles defendía la Constitución y menciona: se hizo sin nuestra colaboración y se aprobó con nuestra repulsa, pero como su aprobación fue legal, hay que cumplirla, ya que es la base del sistema jurídico para España. Es absolutamente preciso evitar la guerra civil. El gobierno no puede ser juez de campo entre quienes quieren que viva España y quienes quieren matarla. Otra vez, otro político más hablaba de guerra civil. Fíjense que es un tema recurrente. Continúa Gil Robles. Los periódicos de izquierdas están dando ahora sus ataques contra el ejército. Hay un ministro de la guerra que viste uniforme del que no es digno si no sale a defender a sus compañeros. Negaba Gil Robles
que él tuviera el propósito de utilizar el ejército para realizar un golpe de Estado, algo que acabamos de mencionar hace poco, ¿no? Fíjense la relación tan negativa entre Molero, al que Gil Robles pues, también despreciaba, y el propio o el anterior ministro de la guerra. Evidentemente Gil Robles se había rodeado de un grupo de militares que luego iban a ser trascendentales durante el golpe de Estado, que iban a protagonizar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Mítin también del Partido Nacionalista Vasco, muy crítico con José Calvo Sotelo por aquello que había dicho en las Cortes, que también vimos y analizamos en el capítulo anterior. Antonio Aguirre, el antiguo jugador de fútbol del Atlético de Bilbao, que en este momento lideraba al antiguo partido, el partido creado por Sabino Arana, explicó la posición del PNV diciendo: ni con las derechas ni con las izquierdas. Es decir, el Partido Nacionalista se presentará con candidatura propia a las elecciones. Esa actitud del PNV se va a ver incluso reflejada en la propia Guerra Civil, donde no quieren posicionarse. Es un partido, lógicamente, muy católico, que defiende las tradiciones, pero al mismo tiempo reniega completamente de las derechas españolas por considerarlas antinacionalistas. Falange, que seguía siendo un partido minoritario, Falange Española y de las JONS, en estos momentos es su denominación por la unión con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, también inicia su campaña electoral. Onésimo Redondo, Ruiz de Alda, Primo de Rivera, se dan cita en Valladolid. Y el principal discurso, por supuesto, es el que da el hijo del antiguo presidente del directorio, de Miguel Primo de Rivera, que califica el primer bienio de la República de cruel y el segundo de estúpido. Y afirmó que su partido no invoca el instinto de conservación, como hacen las derechas ante el peligro izquierdista. Por supuesto, se desligaban tanto de las izquierdas como de las derechas. Ellos abogaban por un nuevo Estado, por una revolución. Y Ruiz de Alda hace semejanzas con Alemania, a la que considera un país de progreso. Estamos, repito, en 1936 y creo que no debemos juzgar ni lo que escuchamos de Ruiz de Alda o lo que leemos de Ruiz de Alda, ni tampoco de lo que leeremos de Francisco Largo Caballero, porque no conocían en estos momentos muchas de las cosas o mucha de la información que nosotros tenemos de lo que pasó después, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con las famosas purgas de Stalin que llevaron a la muerte a millones de personas, tanto en la Alemania nazi como en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos en 1936, toda esa información evidentemente no la tenían los que defendían todas estas ideologías. Lo digo porque es importante situarnos, porque es muy fácil juzgar a alguien que vivió hace 80 años o 90 años sin haber vivido lo que ellos habían vivido, sin haber tenido las relaciones que ellos habían tenido y sin tener los medios de comunicación que ellos tenían en ese momento y con toda la masa de información que tenemos ahora de lo que sucedió en los 80 años siguientes. Luego, bueno, hay que hacer un ejercicio, yo creo, y la mayoría de ustedes estarán conmigo, de comprensión en todos los aspectos del espectro político, en todos los aspectos de las clases sociales que había, y cada uno defendía, evidentemente, lo que consideraba que eran sus propios intereses y los intereses del país o de su grupo social, etcétera, etcétera. Ángel Pestaña, el líder del Partido Sindicalista, es invitado a un acto con el Partido Federal de Málaga. Cuando le tocaba hablar a Pestaña, al antiguo cenetista, se producen protestas y le llaman traidor y confidente. Esto me imagino que le haría bastante daño a alguien que había sido tiroteado en Barcelona mientras militaba en la CNT en aquella época del pistolerismo, pero que afortunadamente para él salvó la vida. No tuvo tanta suerte, por ejemplo, Salvador Seguí. El Socialista, diario recién reeditado, se va a volcar en desmentir lo que se había dicho sobre los sucesos de Asturias. Es amenazado el periódico de ser de nuevo cerrado, porque evidentemente está lanzando acusaciones muy graves contra militares, contra mandos militares, y por tanto le dirá o escribirá a sus lectores que de momento cesa con esos episodios que se van a ir dando durante varios días, donde cuentan la versión
que se les había negado porque el periódico, como saben, se cerró en octubre de 1934 y no se había vuelto a abrir hasta ahora mismo. Largo Caballero también interviene en estos primeros tanteos electorales. El veterano líder socialista se muestra seguro y manifiesta que no se arrepiente de nada y dice textualmente: yo declaro paladinamente que, antes de la República, nuestro deber era traerla, pero, establecida la República, nuestro deber es traer el socialismo. El auditorio se pone en pie, eso dice la prensa del socialista, y aplaude con rabia. Continúa Largo Caballero: y cuando yo hablo de socialismo, no hablo de socialismo a secas, hablo de socialismo marxista, hablo de socialismo revolucionario, que tampoco es conformista y tampoco equidistante. Pedía Largo Caballero la unión ideológica y de acción en todo el partido, en un momento en el que a nadie se le escapa había una fuerte división en cuanto al futuro del PSOE. Pedía voluntad para ir a la lucha contra la reacción. Ya saben que la reacción es lo que ellos consideraban a los partidos de derecha. Dice Largo Caballero: nuestra aspiración es la conquista del poder político, procedimiento el que podamos emplear. Los que nos hablan tanto de la legalidad, lo primero que tienen que hacer es ser respetuosos con la ley, para no obligar a la clase trabajadora a salirse de ella. Todos los actos ilegales del proletariado han sido provocados por la ilegalidad de los que gobernaban, y nosotros los trabajadores entendemos que la república burguesa hay que transformarla en una república socialista, socializando los medios de producción. Como ven, en uno y otro bando había quienes no se sentían especialmente satisfechos con la república, con aquel régimen que había surgido tan solo 5 años antes, ni siquiera 5 años antes, el 14 de abril de 1931. Los unos porque la consideraban revolucionaria y los otros porque la consideraban todo lo contrario. Lógicamente, y esto creo que es importante y ha quedado reflejado en estos primeros discursos de la campaña electoral de 1936, ni los del Bloque Nacional abogaban por un sistema democrático, ni los del Partido Socialista de este sector caballerista, ojo porque hay que diferenciar varios sectores dentro del Partido Socialista, tampoco abogaban por una democracia liberal como la que entendemos hoy día, porque en este momento se pensaba que el sistema estaba caducado. La lucha de clases estaba sobre la mesa, las diferencias sociales entre las diferentes clases era muy marcada y, por supuesto, eso generaba, ya había empezado a generarse desde el siglo XIX, ese levantamiento de la masa obrera, la masa proletaria, conscientes de ser mayoría y de negarse a ser sometidos por los que ellos consideraban pues los reaccionarios, las derechas, la burguesía, en definitiva. La burguesía que había sido destruida o derrotada en 1917 en Rusia, que había dado lugar al primer experimento marxista-leninista, en este caso, en el mundo, en 1917, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que muchos de los entonces socialistas o comunistas en la Europa Occidental creían que era un modelo a copiar o un modelo a seguir. Estamos hablando de 20 años después de la Revolución de Octubre. Por otra parte, ahí hemos visto al Bloque Nacional, que sin ningún tipo de complejo abogaba porque el ejército tomara el poder, porque hubiera un enérgico general que cogiera los mandos del país, como había hecho Miguel Primo de Rivera, probablemente en una dictadura de corte monárquico que nada tendría que ver con lo que luego va a suceder en 1937, 38, 39, que la dictadura del general Franco se va a aproximar más a la parte falangista durante un tiempo, ya que esta era la unión directa con los países que van a cooperar con Francisco Franco, los que van a aportar medios y hombres en el esfuerzo de guerra durante la guerra civil, que son Italia y Alemania básicamente, y también en el otro bando, pues el único país que se va a decidir a apoyar con armamento y personal, sobre todo asesores, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por mediación del Partido Comunista de España. Esto va a hacer que el Partido Comunista, por supuesto, asuma un poder, igual que le va a pasar a la Falange,
que no tenían, electoralmente hablando, en 1936. Eran dos partidos minoritarios que, por las condiciones geopolíticas que van a darse durante la Guerra Civil, van a cobrar un especial protagonismo en la misma, pero como ven ustedes, ahora mismo prácticamente no se habla de Falange en los medios de prensa nacionales y muy poco o prácticamente nada tampoco del Partido Comunista de España, un partido que había sufrido una transformación donde los posibilistas, los que creían, igual que Largo Caballero, que se podía convivir con la República y de ahí saltar posteriormente a la dictadura del proletariado, habían tomado el poder dentro del partido. Antes que ellos, sus antiguos líderes abogaban por combatir a la República. Sin embargo, participando de esa República, nos encontraremos a José Díaz, al líder sevillano, que en estos momentos era la cabeza del Partido Comunista de España, y a su segunda, que era Dolores Ibárruri, la célebre pasionaria, que va a ser casi mitificada, sobre todo durante el conflicto bélico que empieza en 1936, empieza justo en este año. Y esta es la situación. Campaña electoral, sin encuestas, porque en este momento no existían, con un Gil Robles que piensa que por fin puede tomar el poder con un apoyo mayoritario del voto, con un Manuel Azaña que está ahora mismo en una fase negociadora para poder consolidar esa unión de izquierdas y que pretende, por supuesto, y luego lo veremos en los próximos días, también llegar al poder y obtener una gran mayoría que le permita volver a asumir las responsabilidades como jefe de gobierno, como presidente del Consejo de Ministros, con un Niceto Alcalá Zamora que hace una apuesta a través de Portela Valladares para una especie de partido centrista, pero que apenas va a tener tiempo de prepararse y bueno, ya veremos cuál es el resultado de ello. En el próximo episodio, por supuesto, entraremos de lleno en la campaña electoral, que creo que es muy importante y merece la pena perder dos capítulos si hace falta, leyendo los discursos, valorando y analizando lo que se decía en cada uno de ellos, también dándonos cuenta de qué sucedía en la calle, de cómo se comportaba la gente en los mítines, de incidentes de tipo violento también. Creo que es fundamental que podamos introducirnos, imbuirnos de todo aquel ambiente para saber qué pasó en el mes de febrero de 1936. Por supuesto, también cuando lleguen las elecciones analizaremos los resultados con todas las fuentes que hay y todos los que han estudiado en profundidad todo esto. Y aquí lo vamos a dejar después de esta charla filosófica del final. Y les espero en el próximo episodio, que ya será el capítulo 86. Muchas gracias por los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente. Gracias.